20 de abril, 1999. Hoy se vivió el tiroteo más grande en la historia de Estados Unidos, en la secundaria Columbine. Lo que la policía y todos los demás buscan ahora es una razón. De acuerdo a los reportes, dos hombres armados entraron disparando. De inicio conocemos a Rachel Scott, una niña de 8 años quien está pintando su mano en un mueble, cuando de pronto se da cuenta que su papá los está abandonando, a ella, a sus hermanos y a su mamá. Es por ello que ahora la señora lucha financieramente y anima a sus hijos a rezar para que su situación mejore. Unos cuantos años después, exactamente en abril de 1998, vemos como Rachel ahora va en segundo año, en la escuela secundaria Columbine. Como toda niña de su edad ya que está entrando en la pubertad, Rachel le cuenta a sus amigas de nombres Madison, Selina y Gaby, que en la clase de arte le gustó un chico llamado Alex, quien es el encargado de dirigir este año la obra de la escuela. Como Rachel piensa que Alex nunca se fijará en una chica como ella, Madison le dice que la va a ayudar a conquistarlo, pero lo primero que tiene que hacer es dejar de usar esos sombreros ridículos. Pero primero, tienes que dejar de usar esos sombreros que has usado desde sí, cuarto. Mira. Ese mismo día, pero ya en la noche, Rachel se prepara para escaparse de su casa e ir a una fiesta con sus amigas donde estará Alex, cuando de pronto su hermana mayor la descubre, pero la chica le ruega que no le diga nada a su mamá. Una vez que la hermana acepta, Rachel llega junto con sus amigas a la fiesta de Alex, donde comienza a platicar con él, a beber y a divertirse durante toda la noche celebrando que Alex por fin sabe de la existencia de la chica. Una vez que Rachel regresa a casa, es recibida por su mamá ya que la culera de su hermana sí le terminó diciendo. Luego de regañar a la chica durante algunos minutos, la castiga enviándola en sus vacaciones de verano a la granja de su tía. Ya en la granja, su prima le ayuda a acercarse a Dios, ya que como Rachel se sentía totalmente sola y empezaba a entrar en depresión, creyó que llevándola a la iglesia su prima encontraría la paz que tanto necesita, y al final la prima sí tuvo razón, ya que durante esas vacaciones Rachel tomó la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Al terminar las vacaciones de verano, su tía le regala un diario para que escriba sus pensamientos, y una vez que la chica regresa a su casa y comienza un nuevo ciclo escolar, comienza a darse cuenta de lo culeros que son algunos de sus compañeros, ya que no pasan ni 5 minutos de regreso a clases, cuando los bulleadores de la escuela avientan por los pasillos de la institución Eric Harris, uno de los dos tiradores de Columbine en la vida real. Odio a esos chicos. Un día más en Columbine. De regreso con Rachel, él le cuenta a su amigo chinito de nombre Kevin, que ella quiere cambiar el mundo porque Dios le otorgó esa misión, pero por el momento no sabe cómo puede hacerlo. En la clase de teatro, la chica nuevamente se sienta con Kevin y le dice que ella está segura que Alex es su alma gemela porque sabe que él también es muy espiritual, cuando de la nada la maestra de la clase entra y para buena suerte de la chica le termina tocando hacer pareja con Alex. Cuando Rachel llega a su trabajo en una cafetería, una persona indigente entra al lugar segundos después, a lo que el dueño del establecimiento le dice a Rachel que la corra, y cuando ella se acerca para pedirle que se retire, una señora la interrumpe y le pide que le traiga un café y un pan para la mujer sin hogar, lo que deja en shock a la chica y la hace reflexionar diciéndole al Señor Jesús que no volverá a dejar pasar la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesite. No voy a dejar pasar otra oportunidad. Más tarde, cuando Rachel llega a una iglesia cerca de su trabajo, ve a un chico que parece muy preocupado, por lo que decide seguirlo hasta un callejón, donde el muchacho duerme. Al insistir en querer ayudarlo, ambos van a una tienda de autoservicio donde el chico intenta robarse comida, pero Rachel le dice que no es necesario, ya que ella pagará todo. Luego de salir de la tienda, nos enteramos un poco de la historia del muchacho, y es que resulta que su mamá está enferma, y se encuentra en un lugar para adictos ya que esto último provocó que perdiera el departamento donde vivían, y es por ello que ahora el chico duerme en las calles. Después de escuchar todo esto, Rachel lo invita a sus reuniones en la iglesia, pero justo en ese momento, llega su hermana para recogerla y antes de que se vaya, el chico le dice su nombre, el cual es Nathan. Por otro lado, vemos cómo Eric y Dylan se encuentran jugando videojuegos de guerra y se les viene a la mente la posibilidad de hacer el videojuego en la realidad. Al día siguiente, mientras Rachel está en la escuela, ve a los bulleadores de la institución mientras que Eric solo está deseando matar a Brian Riggs, pero su miedo no lo deja hacer nada. Al caer la noche, Rachel junto con los jóvenes de la iglesia están platicando, y cuando la chica se da cuenta que Nathan no llegó, decide salir a buscarlo, pero para su sorpresa él ya estaba afuera, y finalmente entran a la iglesia juntos. Una vez dentro, Nathan comienza a contar sus problemas, diciendo que su papá está en la cárcel, que su mamá está en un grupo de ayuda para que no vuelva a recaer en su adicción, y que él ahora mismo está viviendo en la calle, por lo que al escuchar esto, un niño llamado Tony le dice que puede quedarse en su casa, y Nathan realmente se sorprende. A la mañana siguiente, la chica se dirige a la escuela para practicar su papel con la ayuda de Alex, y más tarde Kevin le presenta a un chico llamado Dave, que acaba de mudarse a la ciudad con su mamá, ya que recientemente sus papás se divorciaron. Al escuchar esto sin pensarlo mucho, Rachel le dice a Dave
que si necesita alguien con quien desahogarse, puede hacerlo con ella. Semanas después vemos cómo la relación entre Alex y Rachel cada vez se intensifica más mientras practican para la audición de la obra, a la cual Rachel finalmente termina quedándose con el papel femenino principal. Asimismo conecta con Nathan, ya que ambos comienzan a tratarse como hermanos. Solo me estoy asegurando que mi tonta hermanita no camine sola por estas calles. Por otro lado vemos cómo Eric y Dylan siguen planeando su venganza contra los bullies, ya que ambos están hartos del acoso que día a día reciben. Algún tiempo después el cumpleaños de Rachel por fin llega, y su padrastro finalmente le regala un auto, pero le advierte que sea responsable y no cometa alguna locura con él. Después de celebrar un poco, Rachel comienza a preguntarle a Alex qué es lo que son porque ya hasta se besaron, a lo que el culero de Alex se vale las preguntas, y no le dice si son novios, amigos, o si realmente no son nada. Pasan las semanas y Rachel tiene una lucha interna con ella misma y con Dios por sus acciones, ya que por estar yendo a fiestas a cada rato, se está alejando poco a poco de la iglesia. Es entonces que uno de esos tantos días los papás de la chica encuentran una botella de alcohol en su auto, por lo que toman la decisión de quitarle las llaves y su mamá le aconseja que deje esas amistades, ya que ellos influyen más en ella que ella en ellos. Esa misma noche Rachel va a visitar a Nathan y al verla muy triste el chico le regala una cadenita que su abuelita le dio antes de fallecer. Al empezar a platicar sobre Alex, Nathan le dice a la chica que el chico muy seguramente solo se está aprovechando de ella, agregando que está siendo muy estúpida al no darse cuenta. Después de decirle a Rachel que se merece a alguien mejor, ella se enfada mucho porque piensa que Alex es el amor de su vida y termina yéndose más triste que nunca. Cuando el tan esperado día del estreno de la obra por fin llega, Nathan asiste a pesar de haberse peleado con la chica, y una vez que la obra finaliza y Nate se acerca a felicitar a su amiga, casi le parte la madre a Alex cuando lo ve por la forma en la que trata a Rachel. Para sorpresa de todos, la chica defiende a Alex, lo que provoca que su amigo se vaya. Después de este pequeño problema, todas las personas del elenco se van a celebrar el éxito de la obra, y Rachel invita a Alex a estar a solas, pero cuando él intenta tener un rapidín, ella se incomoda y sale de la casa. Al volver a ingresar a la fiesta, Rachel comienza a buscar a Alex para disculparse y ahora sí tener un rapidín, pero para su sorpresa él estaba en una habitación con su amiga Madison, lo que la deja totalmente destrozada. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Al pasar de los días, Rachel entra en depresión a tal punto que desea morirse y deja de juntarse con sus amigas. Al quedarse completamente sola, la chica intenta lanzarse desde lo más alto de un edificio y justo cuando estaba a punto de dar el paso observa el collar que le regaló Nathan y se arrepiente de su decisión yendo con él a la iglesia y junto con los chicos de ahí hacen una oración por ella. Ahora Rachel ya no se avergüenza de ser cristiana y no le importa si hablan mal de ella. Por otro lado, los chicos que planean hacer el tiroteo en Columbine comienzan a poner su plan en marcha consiguiendo algunas armas y preparando toda su estrategia. Al día siguiente en clase, todos los jóvenes exponen acerca de cómo ellos cambiarían el mundo, y mientras que Rachel habla un poco sobre Dios, Eric y Dylan hablan de que ellos seguirían los mismos pasos que Hitler, eliminando a todo aquel que sea de color o que simplemente sea inferior a los demás. Al ver algunos videos que los chicos grabaron, Rachel le dice a la profesora que detenga la exposición, y una vez que la clase termina, los chicos le preguntan a Rachel si acaso se cree superior a los demás. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Pasan los días y todos asisten al baile de fin de año, donde todos los alumnos se la pasan de lo mejor. Es en ese mismo baile que Alex le vuelve a hablar a Rachel para pedirle disculpas por lo que hizo, y esta termina perdonándolo pero no aceptándolo como nada más que amigos. De igual forma le habla a Madison para decirle que no hay rencores, y esa misma noche Selina le pide ayuda a Rachel para cambiar, ya que está harta de tener relaciones con todos los chicos de la escuela para sentirse querida. 20 de abril, 1999. Rachel junto con su hermano se dirigen a la escuela. Él lleva puesto una gorra blanca al igual que los que usan los que pertenecen al equipo de fútbol escolar, y quienes por cierto son los que más bullying hacen. Gracias a que se les hizo tarde, Rachel estaciona su coche al otro lado de la escuela, y cuando por fin entra, Dave, el chico que al inicio Kevin le presentó, le dice que quiere desahogarse con ella acerca del divorcio de sus papás, y luego de que Rachel le dice que se vean en la hora del receso para platicar, al mismo tiempo vemos como los dos tiradores colocan algunos explosivos en la cafetería. De vuelta con Rachel, ella va con Madison y le entrega una nota que nunca sabemos qué dice, pero hace que las dos ex amigas finalmente se reconcilien. ¿Tal vez mañana? Sí. Podemos comer. Totalmente. Sí. Horas después, Rachel se reencuentra con el chico y salen a platicar afuera de la cafetería para que Dave se pueda desahogar bien.
Mientras ambos conversan, Eric y Dylan activan los explosivos, pero al darse cuenta que estos no estallan, se ven obligados a seguir el plan B, disparando contra Rachel y contra Dave. Mientras la chica agoniza del dolor, los dos tiradores se burlan de Dios y le preguntan: ¿aún sigues creyendo en Dios? Sabes que sí. Entonces ve con él. Como ya todos sabemos, este fue un evento que realmente pasó en los Estados Unidos, donde dos estudiantes que sufrían acoso y bullying llamados Dylan y Eric Harris hicieron un tiroteo en su escuela. Dicho atentado iba dirigido hacia las personas que alguna vez los llegaron a molestar, y la verdad que investigando más a fondo descubrí que Rachel Scott sí existió en la vida real, y además de ser la primera víctima de los tiradores de Columbine, todo lo que vimos en esta película fue basado en su historia. 12 estudiantes y un maestro murieron antes de que los dos adolescentes se quitaran sus propias vidas. Al final, vemos como todos los amigos de Rachel y las personas a las que alguna vez llegó a ayudar van a dejarle flores a su auto que aún sigue estacionado en la escuela. Algunos le agradecen por lo que hizo por ellos, mientras que otros se arrepienten de lo que ellos le hicieron.